Muy buenas tardes, amigos, saludos, bienvenidos a la revista Hola Habana. Emisión del martes, inauguramos el mes de junio del año 2021. Es la primera jornada de este sexto mes del año y estoy comenzando yo porque es el Día Internacional de la Infancia y este programa pondera a la niñez. Por lo tanto, muchas felicidades para todos nuestros niños y niñas, para todos los que se cuidan, se protegen, se desarrollan y viven sus sueños desde casa viendo la revista Hola Habana. Desde el Puente de Hierro, con un abrazo muy tierno, te doy las buenas tardes y la bienvenida, Sandra Hernández. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Habana. Muy bien, Magdiel Pérez. Un saludo para ti y para todo el equipo que te acompaña en esta jornada. ¡Qué maravilla! Esa fotografía de Admel que, por supuesto, nos entretiene y nos estimula el alma. Mi saludo para ti y hola, Habana. Los saludo también desde nuestro estudio central cuando todo está listo para iniciar el segundo encuentro de esta semana. Habaneros, hoy Cuba confirma 1.057 casos positivos a la COVID-19 y 7 fallecidos. 3 de ellos residían en La Habana, que informa en esta jornada 491 casos. Y los municipios con mayores índices, Marianao, Boyeros, Arroyo Naranjo, Centro Habana y San Miguel del Padrón. Hoy es el Día Internacional de la Infancia. En la jornada de hoy fueron diagnosticados 160 niños enfermos en nuestro país y de esta cifra, 81 son de La Habana. La fecha sirve para concientizar a la sociedad y especialmente a la familia sobre el cuidado que merecen nuestros pequeños ante la complejidad epidemiológica. A nuestros niños dediquemos entonces la mayor protección. Ahora sí. Magdiel, ¿qué te parece si le damos un adelanto a nuestros televidentes que de los temas o algunos de los temas que Hola Habana ha reservado para esta jornada de martes? ¿Te parece bien? Y entre las propuestas para esta tarde de martes en la revista Hola Habana, vamos a presentar en breve nuestro segmento Historia, Arte y Medicina, dedicado precisamente al Día Internacional de la Infancia. Habrá Vida y Naturaleza con nuestra buena amiga Ania Chivas. Tendremos la sección de diseño y hablaremos de DESOP. Una tarde movidita con mucho tráfico. Señal directa al corazón de quienes ven por los ojos de los niños. Seguimos en Hola Habana. En este maravilloso ambiente natural me da gusto presentar ahora a nuestra querida doctora Isis Betancourt, luz para esta emisión de martes, donde dedicará nuestro tiempo de conversación en la sección Historia, Arte y Medicina a hablar de la infancia. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Desde la infancia nos volvemos a encontrar y en un día que hemos dedicado a los niños la infancia y la COVID-19. Un asunto que sigue siendo tarea de todos. Y uso la frase sigue siendo porque me recuerdo en mi infancia, cuando yo era una pequeña, que cualquier cosa que sucediera con nosotros o algo que estuviésemos haciendo indebidamente era tarea de todos en la comunidad. Y ay de ti si conocían a tus padres o peor, si conocían a tus abuelos. Porque lo que sucediera con cualquier niño nos involucraba a todos. Hoy, sin embargo, algunos pequeños pasan por nuestro lado y lo hacen sin el nasobuco y casi nadie o pocos se atreven a llamarles la atención. Sé que muchas personas dirán, yo ni loco me involucro en ese problema. Les puedo decir que en mi experiencia personal, cuando hablas con ellos, te diriges con cortesía y logras pues que entiendan la importancia del asunto, varía su comportamiento. Y es que no habíamos tenido en 100 años una enfermedad como esta, una pandemia de este tipo. Por lo tanto, cuidar a nuestros niños es ahora una necesidad vital. No basta con los mensajes que nos puedan llegar a través de los servicios de salud o a través de todo eso que el arte ha desplegado para que podamos entender el cuidado de las comunidades o las poblaciones vulnerables. También está
el día a día, el tú a tú, el que todos hagamos nuestro el problema de la protección de nuestros pequeños. Y hablo de las artes, porque las artes, y eso alguna vez se lo agradeceremos a la pandemia, ambas las poblaciones, también a los más pequeños. Y luego, el tiempo que hemos estado con ellos nos ha permitido descubrir sus talentos, esos que algunos estaban un poco escondidos, que ya sabíamos que existían. Yo les muestro en pantalla, pues, dibujos realizados por algunos niños que son muy cercanos a mí, pero igual pudiéramos estar mostrando cualquier accionar de nuestros pequeños. Desde la medicina, estas tres ramas de la ciencia que Starmid les da una mirada, nos permitiría recordar que una cifra nada despreciable de niños y adolescentes han padecido la COVID-19 y han tenido diferentes complicaciones. Que sabemos que el encierro, la falta de relaciones, también pues la situación relacionada con la economía, todo eso y relacionado además con el rendimiento escolar, son elementos que han causado angustia, estrés, ansiedad en los niños y en los padres, que hemos sido a su vez tutores, los profesores, los que hemos compartido con ellos los juegos, y hoy eso es un problema en todas las comunidades. Incluso las estadísticas hablan del aumento del maltrato infantil en algunas poblaciones, también del cuidado de los más pequeños. Ha aumentado la obesidad porque es menor el espacio que tienen los niños para realizar actividades físicas. Todas estas son situaciones que no podemos dejar de la mano, hay que preocuparse por ellas. Que los alimentos no sean altamente calóricos y que el ejercicio forme parte del accionar diario de cada uno de nuestros infantes. Hoy es el Día Mundial de la Infancia, pero no porque sea un día internacional o nacional, hay que pensar en nuestros niños. Los niños son nuestro mayor legado. Felicidades en su día y a cuidarlos de la mejor manera. El próximo martes nos volveremos a encontrar en uno de esos caminos en los que la historia y las artes se entrecruzan con la medicina. Tiene que ser restaurada y lo va a hacer, y lo es, y lo está haciendo. Habana, Habana, tus pies. No sabría cómo amarte de otra forma. En medio de la pandemia, La Habana sigue construyendo. Nos encontramos en lo que será la nueva galería expoventa del Fondo de Bienes Culturales en la Avenida Galeano tras una reparación capital. ¿En qué se convertirá? Estaremos conociendo hoy. Acompáñeme. Hey, me siento muy bien. ¿Para qué mentirte y te confundiste si es que esta es mi ciudad? Hace aproximadamente 2 años que el gobierno de la ciudad le adjudicó este local a lo que es el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Eso se hizo con el objeto de crear una galería que contemplara muebles y confecciones textiles. Y como ustedes pueden ver, ya casi está a punto de terminarse. Una vez que comience la nueva normalidad, esto va a servir como un lugar de ventas de muebles. Los muebles van a estar ubicados en la parte inferior de este inmueble y las confecciones textiles van a estar aquí en la parte izquierda, que habría que subir por esta escalera. Vamos a estar aquí varios creadores, tanto que se dedican a la parte del mueble como a las confecciones textiles. Ya saben, nuevos espacios se rehabilitan en la Avenida Galeano. Todo por La Habana. Del
Común de Amor y su empleo en la medicina, hablamos hoy en el segmento Vida y Naturaleza y para ello estoy dando la bienvenida a la máster en ciencias, Agnia Chivas. Muy buenas tardes, Agnia. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Primeramente, comenzamos hablando de las características de la planta. Bueno, esto es una planta que es bastante conocida. Popularmente también en las provincias orientales se le conoce como melón amargo, cundiamor chino o balsamina, pero casi todo el mundo la conoce como cundiamor. Es una planta que se caracteriza específicamente porque es una de las plantas más amargas que existe. O sea, que es un amargor intenso, que ese sí necesita un edulcorante obligado porque es como una hiel, como dicen las personas. Su origen es desconocido, pero en reportes bibliográficos aparece que sus primeros usos fueron en China, o sea, en Asia y en otras poblaciones. Es una hierba de tallo flexible, o sea, es largo el tallo, crece como una enredadera con hojas y ahí puede tener de altura hasta 5 metros. Presenta un fruto que es una baya, que es de color verde, que al madurar se torna amarillo. En su contenido tiene una semillita roja. O sea, el fruto verde sí es amargo, pero tiene alguna tonalidad dulce cuando madura, ligera, no intensa. Entonces, ¿es cierto eso que escuchamos decir? Hoy estás tan amargo como el cundiamor. Así mismo, es muy amarga esa planta, es una de las plantas más amargas, crece con facilidad. Y se puede encontrar hasta incluso silvestre, cualquiera la puede sembrar en una parcela, porque es como una enredadera. Ahora bien, ¿cuál es su utilidad en la medicina, dependiendo, por supuesto, de sus componentes? Bueno, primeramente aquí se usa toda la planta. Se usan las hojas, los tallitos que son flexibles, y incluyendo sus frutos. Dentro de sus componentes que tiene esta planta, que uno de los responsables de su amargor son alcaloides y isoflavonas, pero tiene minerales, proteínas, contiene grasas, carbohidratos. O sea, que tiene una gama de componentes, pero lo que le da los responsables de su amargor son los alcaloides. Primeramente, esta planta casi todo el mundo la conoce como antiparasitaria. Es verdad, es una planta que sirve para los parásitos, específicamente los parásitos intestinales. Pero también tiene otras bondades. O sea, regula los niveles de azúcar en sangre, que es bueno para los pacientes diabéticos, por supuesto que presentan glicemia alta. Es para las lesiones en piel. El cundiamor se usa tópicamente. O sea, se incluye eczemas, quemaduras y hasta incluso para las picaduras de los insectos. Que hay personas que le hacen alergia a las picaduras de un mosquito, abeja o hormiga, y esta planta la puede usar en beneficio de esta, o sea, tópicamente. Es antimicrobiana, analgésica. O sea, es buena también para depurar el organismo. Muy importante esto porque te refuerza tu sistema inmunológico. Previene el cáncer, tiene sustancias antioxidantes, que es donde entran estas isoflavonas, que los radicales libres que las personas tengan los destruyen y no llegan a ser formadores de tumores. O sea, disminuye el ácido úrico de las personas que padezcan de la gota. Y es bueno para el sistema respiratorio, exclusivamente para el asma y la bronquitis. No estamos hablando ni de enfisemas ni de PO. Exclusivamente bronquitis y asma bronquial. ¿Hay algunas precauciones, qué aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de consumir el cundiamor? Bueno, primeramente las embarazadas no deben consumir el cundiamor, ni las que estén dando la lactancia materna. O sea, porque hemos hablado de los niños con relación a las plantas medicinales. También las personas que padezcan de hipoglicemia no pueden usar el cundiamor, porque como reduce los niveles de azúcar en sangre, puede provocar una lipoproteinemia con una hipoglicemia, o sea, más severa. Y no debe usarse en exceso, porque provoca unos malestares digestivos intensos que puede provocar vómitos y diarreas crónicas. O sea, que en el caso de las personas que tengan parásitos, deben usarlo una sola vez al día por 7 días. Y en el caso de tópico, se debe usar 2 veces en el día, exclusivamente. O sea, esta planta es uso único en 24 horas. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cómo prepararlo? Bueno, en el caso de tópico, o sea, en los procesos de piel, se puede usar 100 gramos de la planta en material seco o cuando lo recojan, que siempre decimos que hay que recogerla antes de las 6 de la tarde. Hora buena de recoger las plantas, 10 de la mañana y 2 de la tarde, para que las personas no... Y se mezcla este material seco en 500 ml de agua. Esto es para uso tópico. Y se ponen formas de compresas y cataplasma. Ahora, una función muy buena del cundiamor que tiene, que a la vez que tú lo pones a hervir, puedes coger esa agua con ese material vegetal
lo puedes pasar por la batidora y lo cuelas, sale un zumo mucho más concentrado. O sea, aprovechas mucho la planta en ese sentido, que es otra cosa que no se debe hacer y no se puede hacer en otras plantas, porque uh-huh. sus principios activos no lo permiten, pero esta sí. O sea, la sacas más concentrada y aprovechas mejor. ¿Es mejor utilizarlo entonces de esa forma? Sí, tópicamente, y si quieres consumirlo como infusión, uh-huh. lo puedes hacer con 10 gramitos en 9 onzas, como lo debes usar una sola vez en el día, lo haces en el momento que te vas a tomar la infusión. Uh-huh. Es exclusivamente nada más. No se debe dejar esa infusión en el frío guardada. Es cuando la vayas a usar. Y la puedes edulcorar con miel solamente, no con azúcar. ¿Por qué? Porque las personas que lo van a tomar como parasitario, para depurador o para reforzar el sistema inmune, no debería tomarlo con azúcar, ni cruda ni refinada. Debería ser con miel de abeja. Y así le incorporan los componentes que tiene la miel de abeja. Y haces como si fuera una infusión, pero una infusión tipo jarabito. Qué bien. ¿Otros usos del cundiamor, Aña? Bueno, el cundiamor se dice que es un energizante espiritual. El cundiamor ¿Qué significa eso? Bueno, tú recoges el cundiamor, lo colocas en un plato, lo pones en algún lado de tu hogar y como es una planta que es como una enredadera, ella es capaz de recoger la energía negativa que hay presente en el ambiente donde la sitúes y la deja ensamblada en su enredadera. Uh-huh. O sea, que es como decir, vamos a hablar como un incienso. O sea, hace esa armonización del ambiente. No tengo. Pero es una planta silvestre y se puede encontrar con facilidad, hasta incluso sus frutos. Uh-huh. Es muy bueno como energizante espiritual, ese es otro uso que se le da a la planta. Qué bien, muchísimas gracias, Agnia Chivas, que regresará con estos temas interesantes dentro de 15 días a Hola Habana. Aquí está. Gracias, Agnia. Se encarga mi colega Magdiel Pérez. Amigos de Hola Habana, como siempre sucede en cada una de nuestras emisiones de inicios de mes, tenemos la comunicación con especialistas de la empresa DeSoft para conversar sobre diferentes temas que entrañan mucha motivación para la aceptación de su público y sus seguidores. Esta tarde le voy a dar la bienvenida a la especialista de comunicación de la empresa DeSoft y también a Virgen Damaris Quevedo, que es la jefa de su grupo de marketing. Las buenas tardes y la bienvenida. Y queremos comenzar sabiendo cuáles son las novedades de DeSoft para este mes de junio. Muy buenas tardes a todo el colectivo y a los amigos televidentes. En esta ocasión vengo acompañada además por Virgen Damaris Quevedo Camping, quien es la jefa del grupo de marketing en DeSoft La Habana, quien en breve estará dando detalles acerca de Zoom, la localización cubana de Odoo. Pero bueno, yo voy a iniciar con una novedad que muchos van a agradecer, y es que ya en junio se reanudan los cursos que sobre temas de informática se imparten en la división, solo que ahora, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, pues se harán de una manera semipresencial. La frecuencia de estos encuentros va a estar en correspondencia con el tipo y duración de cada uno de los cursos, preferiblemente con una frecuencia semanal y con no más de 7 estudiantes en cada encuentro. En el transcurso de esta semana, por diferentes vías y canales de comunicación, se darán a conocer los temas de los primeros cursos y las matrículas iniciarán el próximo lunes. Las empresas y personas naturales que ya son clientes nuestros recibirán vía correo toda esta información, y los que se sumen a la matrícula lo podrán hacer si nos visitan en nuestra división situada en la calle 24 entre 23 y 25 en El Vedado, o si nos llaman a los teléfonos 78356390 o terminación 94. También pueden escribirnos a comercial.habana@desoft.cu o seguirnos en nuestra página de Facebook @desofthabana. Estoy convencido que a nuestra teleaudiencia le gustaría saber ahora, amigas, ¿qué es la localización cubana de Odoo? Esperamos la respuesta, todos los detalles ahora en Hola Habana. El Zoom, localización cubana de Odoo, es una aplicación web que integra y automatiza todos los procesos de una entidad. Está desarrollado sobre el sistema de gestión empresarial Odoo de la empresa belga que lleva el mismo nombre. Es una solución integral que cubre casi todos los procesos de cualquier tipo de empresa.
informatizando de manera integral sin requerir interfaces entre aplicaciones diferentes. Conlleva un bajo costo de implementación al ser un sistema que ya está desarrollado. Tiene una interfaz de usuario bastante sencilla e intuitiva, orientada a la gestión de los procesos ordenados e integrados. Es de fácil integración, compatible con APIs, para integrar a nuestra herramienta cualquier sistema del que usted no pueda prescindir. Tiene posibilidad de implementación escalonada, incorporando la cantidad de módulos de acuerdo a las necesidades de su cliente. Entre los principales módulos que tenemos, contamos con recursos humanos, gestión de clientes, proyectos, gestión de mantenimiento, contabilidad, entre otros. ¿Cuáles serían entonces los concursos o el concurso que tiene vigente DeSoft para este mes de junio? Hola Habana propicia muchos participantes y están esperando la respuesta. Y en el concurso del mes, hoy queremos compartir el concurso de pronósticos olímpicas en tu móvil con motivo del preolímpico de béisbol. Solo debes responder la siguiente pregunta mediante un SMS. Pronostique en qué lugar quedará Cuba en la cita preolímpica de béisbol Tokio 2021. Tiene cuatro opciones para elegir. Uno, si consideras que en primer lugar. 2 en segundo, 3 en tercero o 4 si considera que quedará en otro lugar. Para participar y optar por uno de los cuatro premios, envíe un SMS al 8888 con el texto Evento Olímpicas, seguido del número que antecede su elección. Se otorgará un gran premio consistente en un uniforme del equipo Cuba y tres premios más, suscripciones por un mes a una de las prestaciones vigentes en la carpeta de servicios del proyecto En tu móvil de DeSoft. Pero igual, si quiere conocer un poco más acerca de este concurso y otros que también están vigentes, pues visite el sitio www.entumovil.cu. Y hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y nos encontramos el próximo mes. Muchísimas gracias a Leonor y a Virgen por estos minutos dedicados a conversar en la revista Hola Habana sobre las prestaciones de la empresa DeSoft, sus concursos y novedades para el mes de junio. Seguimos en esta revista que inaugura el mes de junio de Hola Habana. ¿O qué te pensabas tú?
soñaste tú, todo lo soñaste tú, todo lo soñaste tú. La luna llena es de plata. También Habana. Voy a robar tu amor a fuerza. La Habana tiene que ser restaurada. Y lo va a hacer. Y lo es. Y lo está haciendo. A tus pies, no sabría cómo amarte de otra forma. Habana. La Habana, en medio de la lucha contra la pandemia, se sigue reconstruyendo. Nos encontramos en el Arca, Teatro Museo de Títeres, en La Habana Vieja. ¿Qué acontece? Estaremos conociendo hoy. Acompáñame. Esta es la Casa Pedroso, uno de los inmuebles más antiguos que se conservan en el centro histórico. La construcción de la casa data de principios del siglo XVII y nos encontramos ahora en un proceso de restauración en el cual ya hemos procedido a la restauración de todas las fachadas del inmueble conjuntamente con toda la carpintería que ella contiene. En estos momentos estamos trabajando con un equipo multifuncional para la restauración de los locales interiores y para la readecuación de la planta baja como sede del Museo de Títeres, donde también se encuentra el Teatro El Arca. Flores por mi ciudad, son, 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 son. Flores por mi ciudad, son, 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 son. Flores por mi ciudad. Estamos trabajando en el montaje de la exposición permanente de las salas del Museo del Arca. Nosotros tenemos una colección de 118 piezas de Cuba y del mundo que queremos montar en un ambiente teatral que permita comprender no solo qué títeres son estos y qué papel juegan en la historia del títer en Cuba y en el mundo, sino además y sobre todo, quiénes son los que los animan. O sea, el titiritero debe ser una figura importante dentro de la concepción del museo. Ahora nos encontramos en la sala del Teatro Nacional de Guiñol, dedicada a homenajear a esta institución que fue fundadora del arte titiritero en Cuba. Además tenemos la sala en el principio el títere, en la cual exponemos piezas muy importantes, representativas de tradiciones milenarias asiáticas, un poco tratando de mostrar cómo el arte titiritero tuvo en los inicios una relación directa con la ritualidad. Ya saben, nueva restauración y montaje en el Arca, Teatro Museo de Títeres en La Habana Vieja. Todo por La Habana. Pues vamos a asomarnos al palco indiscreto de Hola Habana. Bienvenido, Josley Carrero, desde casa. Buenas tardes. En las máquinas de alquiler, en las paradas de guaguas y bodegas, en las esquinas de este país y en los espacios más privados no se habla de otra cosa. Preolímpicos de las Américas y la actuación de Cuba en el certamen. La pelota, deporte nacional de este país que tiene la capacidad de articularnos y unirnos como nación, espacio de identidad que atraviesa todos los escenarios de la vida social en este país. Los cubanos se han sumado a pues la audiencia del Preolímpico de las Américas a través de ver los partidos en la televisión nacional. Puede que a usted le guste más o le guste menos, lo cierto es que la pelota pues ocupa una parte importante del pasatiempo nacional. Es, a mi juicio, el mayor espectáculo cultural de este país porque logra, a pesar de las competiciones no se parecen a lo que tal vez fueron 20 años atrás, al menos los resultados de Cuba en
los certámenes internacionales, pues logra mantener de manera sistemática pues a las personas en los estadios de este país como parte de una vocación y como parte de una atracción por el principal pasatiempo nacional, la pelota, que tiene expresiones desde el lenguaje popular, desde el piropo, y que ha sido recreada a través de diferentes manifestaciones del arte, desde la literatura, el teatro, hasta el cine, aunque a mi juicio el cine probablemente deba hacer más películas o series con protagonistas de la vida nacional en este importante deporte para los cubanos. Lo cierto es que por estos días hay preolímpicos de las Américas y toda la espiritualidad y sentido de identidad y pertenencia que marca el béisbol se expresa desde los más disímiles escenarios. Preolímpicos de las Américas y apoyo al equipo de pelota de Cuba. Así cerramos este palco indiscreto. Salud y que todo esté bien, porque el béisbol también es cultura. Buenas tardes. Ahora sí. Hola Habana, y hoy volvemos a hablar de diseño aquí en nuestra revista. Hoy tengo el placer de contar con la presencia del proyecto Decorarte. Merlin Mato, bienvenida a Canal Habana. Bueno, el placer es de Decorarte, yo soy la artista que los representa. Estoy muy agradecida porque me tengan aquí en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Merlis, y por engalanar nuestro estudio con tus creaciones. Pero bueno, ¿cómo surge Decorarte? Amplíame un poco acerca de este joven proyecto que se han reinventado, que solo llevan un año. Amplíame un poco acerca de esto. A ver, Decorarte surge a raíz de estos nuevos procesos y cambios que ha tenido el país. Y había que buscar nuevos métodos de difundir el arte, aprovechando también un poco las redes sociales. Entonces es cuando me surge la idea de crear una página para poder difundir un poco más mi propio arte y que pudiera llegar a un mayor grupo de personas. Posible. Realmente es muy interesante porque están acercando, uno de los principios de Decorarte es acercar el arte a la familia. ¿Qué busca Decorarte con sus creaciones? A ver, Decorarte trata de que en el hogar todo pueda estar vinculado con el arte. Llevar todo lo que tiene que ser artístico, como las pinturas, cómo mezclarlas un poco con las cosas útiles del hogar, que se pueden entremezclar y que todos podamos disfrutar un poco de lo que es el arte en sí. Haciendo decoración, o sea, haciendo también un poco de decoración en la casa, pero también llevando este arte a la casa. Pero Decorarte no se queda ahí, va un poco más allá. Amplíame acerca de todos estos productos que ustedes como proyectos realizan y que van desarrollando poco a poco e innovando también en los diseños. A ver, Decorarte trata de ir no solo en las imágenes de los cuadros, sino también llevar todo lo que son productos del hogar, y entre ellos tenemos lo que pueden ser servilleteros, morteros, organizadores pequeños, que pueden tener disímiles utilidades en el hogar y también mezclarlo junto con el arte. Decorarte va un poco más también al diseño decorativo y el diseño utilitario. Pero, ¿hacia dónde va su trabajo futuro? ¿Qué busca Decorarte con sus creaciones? Decorarte trata de llegar a todos en el hogar. ¿Ves? De que toda la familia pueda tener un pedacito de este propio arte y que lo vincule también con temas naturales, que es en lo que realmente se basa un poco la naturaleza. Y entonces es por esto que también utilizamos lo que es la madera y la tratamos de vincular con el reciclaje, que las personas puedan reutilizar también a veces algunas piezas que tengan en la casa y reinventarlas. Es una de las cosas que también hacemos.
Son un proyecto familiar. Amplíame un poco acerca de esto, porque estudias en la escuela de pintura. Amplíame un poco acerca de esto. A ver, somos un pequeño grupo familiar. Contamos con mi mamá, mi padrastro. Entonces, entre todos tratamos de crear y buscar siempre mantenerlo en una búsqueda constante de suplir necesidades que puedan tener las personas y que estas puedan llegar a ellos directamente. ¿Hacia dónde va la inspiración? En el momento en que Merlis está creando estos cuadros, ¿qué busca Merlis? ¿De dónde surge esa inspiración para incorporar nuevos diseños, para jugar también con los colores, con las formas? A ver, yo soy una persona muy creativa. Yo soy una persona que tiene que estar en constante movimiento, siempre. Entonces, la búsqueda de nuevas cosas, escuchar opiniones de las personas, de los gustos que tienen. A veces para realizar un trabajo, cuando me lo piden las personas, trato de que me expliquen un poco cómo es su ambiente. Como la situación epidemiológica no lo permite, entonces trato de que ellos me transmitan a mí a través de las redes, de la manera en que se puedan comunicar conmigo, de que ellos me digan cómo es su espacio. Y entonces, a partir de ahí, entonces que yo creo lo que a ellos les pudiera gustar o una interpretación de algo que ellos pudieran gustarle también. O sea, que el público tiene un papel fundamental en el Exacto. momento de crear, desarrollar estos productos de decorarte. En Merlis, ¿dónde podemos encontrar tus creaciones? O sea, las creaciones de este proyecto. A ver, las creaciones se pueden encontrar en la página que tengo en Facebook, que se llama Decorarte, o a través del móvil, por medio telefónico, que pueden también contactarnos. El móvil del proyecto Decorarte es 5449-9262, 5449-9262, o también a través de las redes sociales, en su página de Facebook muy activa, donde podemos encontrar todas estas creaciones, no solo los productos, los grabados, sino también todo esto diseño utilitario para nuestro hogar. Merlis, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Un placer. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme y agradecida con el programa también y todos los colaboradores. Un saludo bueno para todo el proyecto familiar, para tu mamá, para tu padrastro, que hacen de este proyecto, esta maravilla que estamos viendo en esta ocasión. Merlis, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, los invito ahora a que continúen aquí en Hola Habana. Tiene que ser restaurada y lo va a hacer, y lo es, y lo está haciendo. Habana, Habana, tus pies. No sabría cómo amarte de otra forma. Habana. En medio de la pandemia, La Habana sigue construyendo. Nos encontramos en el nuevo proyecto de desarrollo local, El Castillito, tras una reparación capital. ¿En qué consistirá? Estaremos conociendo hoy. Acompáñame. Hey, me siento muy bien, ¿pa' qué mentirte y te confundiste si es que esta es mi ciudad? Bueno, esta instalación el gobierno nos la asignó a nuestra empresa para llevar a cabo una reparación general. Realmente había un alto nivel de deterioro en la instalación y se nos asignó a nosotros. Aquí se trabajó un proyecto que hizo la empresa DCH y apoyada por los constructores de la VPC Primero de Julio. La Habana en brazos del mar, tan frágil de lastimar. Este es un proyecto de desarrollo local, El Castillito, que cuenta con 11 espacios de servicio. Contamos con un café bar, un bar, una discoteca, un restaurante, una pizzería, una piscina, cafetería, dos salones de juego, uno de adultos y uno de niños, un salón de protocolo. Flores por mi ciudad, son, 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 flores por mi ciudad, son, son, son. Esto es un proyecto que funcionará como un proyecto de desarrollo local que prestará servicio a toda la población. Y este trabajo se hizo en medio de la pandemia, pero se hizo con mucha disciplina y se logró. Ya saben, nuevo proyecto de desarrollo local, El Castillito, al servicio de la población. Todo por La Habana.
minutos finales de La Habana, aprovechamos y saludamos a algunos televidentes que están en sintonía con nosotros y que celebran su cumpleaños y comparten la alegría con nuestro colectivo. Muchas felicidades para Célida González. Hoy está celebrando 92 años a nombre de su nieta Dolores Ramírez y de toda la familia. Muchas felicidades, señora, y gracias por la sintonía cada tarde en La Habana. También el saludo para Reybel Martínez Navarro, que cumple 12 años, vive en Arroyo Naranjo, a nombre de sus padres y de sus hermanos. Muchas felicidades, Reybel, que tengas un bonito día. Y también queremos saludar a Yaneisy Torres. Yaneisy hoy está celebrando su cumpleaños. Compartimos con ustedes la imagen en pantalla. Hoy está de cumples y su esposo Gustavo Telles, trabajador de Canal Habana, también su hija, la familia y los buenos amigos te desean, Yaneisy, que pases un bonito cumpleaños y muchas cosas buenas para ti. Magdiel, ¿me acompañas en la despedida? De esta manera estoy terminando la transmisión de Hola Habana desde el Puente de Hierro, una de las tomas para que lleguen a tu casa las postales que hace rato tal vez no ves, porque no es conveniente en estos días salir. En la despedida quiero enviarle un saludo muy especial a un pequeño que está cumpliendo hoy sus primeros 3 añitos. Tenemos la imagen en la gráfica, gracias a Sandra y a nuestros colegas en el estudio, para felicitar a Said Campa Ahmed, de parte de Niurka, de toda la familia, de Delfina y Tápanes y de todo el equipo de Canal Habana. Muchas felicidades para Said. Y también felicidades en su cumpleaños para Susana Urquía Cepeda, que está recibiendo el beso grande de toda la familia. Con este tráfico impresionante por el Puente de Hierro en la capital de todos los cubanos, nos despedimos hasta mañana y que estaremos en una emisión diferente desde el Acuario Nacional, muy cerca de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Mañana nos vemos. Cuídate mucho y quiérete bien. Gracias, Magdiel. En efecto, te esperamos mañana. La cita será puntualmente a las 4:10. Yo soy Sandra. Buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídense mucho.
y mi forma de contribuir en Cuba al enfrentamiento a la COVID-19 se manifestó a través de la asistencia al centro de aislamiento, de la participación en el sistema de atención a la familia, de mi participación en los ganebónicos, en labores productivas y en la organización de las colas. Y es normal que en momentos de crisis se requiera un aumento de la necesidad del ejercicio popular, de la solidaridad, del ejercicio de la cooperación, de la colectividad. Ahora sí.